surgió, en Argentina al menos, por este señor, Carlos Pegacini. Y ya estamos empezando a festejar nuestro día, el Día de Nicolás y de los hongos, el día de su natalicio, el 20 de abril, realizando actividades como esta. Que tienen un pie, un sombrero, le decimos los hongos de pino. Los hongos de este grupo en Córdoba generalmente son del género suino. El hongo de coco, que es uno nativo, cuando lo corto, la carne también se pone azul. Voy a comer hongos y los quiero juntar yo. Y uno va entrando en un circuito de consultas y puede ahondar su capacidad de identificación. Cuando decimos que hay hongos, refiriéndonos a los cuerpos de fructificación, en realidad es el fruto del hongo. En realidad los hongos fructifican en otoño, como decimos que las plantas florecen en primavera y fructifican en verano. Este tipo de actividades son justamente un poco para que la gente se acerque un poco más a los hongos, conozca un poco más acerca de ellos y tenga una idea justamente de que en realidad en nuestra vida diaria estamos rodeados y la actividad de los hongos está en un permanente impacto sobre nuestra vida. Ahora les voy a pasar un pedacito para que vean cómo es la textura cuando está fresco. Cada uno tiene su forma y su textura. Es importante que los hongos se doren bien para que desarrollen un buen sabor, ¿no? Metro a metro y ir encontrando cosas, ir preguntando y discutiendo lo que hemos ido viendo. Esto que tenemos acá es la fructificación, ¿sí?, de un hongo.